¡Qué rollo, raza! Sean bienvenidos a un video más. Yo soy Omar Yuriar y en este canal hablamos sobre viajes y comparto mi conocimiento y experiencias para aprender cosas juntos. Ahorita me encuentro en Gold Coast, Australia. Hoy vamos a ir a ver ballenas. Aquí les vamos a decir cuánto nos costó, qué duración tiene, qué incluye, de dónde sales. Entonces toda la información que necesitas y así como la mejor temporada para ver ballenas. Pero primero les cuento más o menos por qué las ballenas pasan por aquí y unos datos interesantes sobre ellas. ¡Vámonos! Las ballenas son los animales más grandes que jamás hayan existido. Son 45 las especies de ballenas y delfines que viven o migran a través de las aguas australianas. Durante el otoño, grupos de ballenas como la franca austral y la ballena jorobada, cada año de junio a noviembre, migran de las aguas frías del Antártico y de paso llegan a las costas australianas en busca de mejores temperaturas, donde nacen sus bebés y pasan los primeros meses para enseñarles a nadar y que puedan ser un poco más independientes. Gente, pues la neta ya estoy bien emocionado porque ya llegamos al muelle. Aquí estamos, miren, en este barquito nos vamos a ir. Una información que les quiero dar y que todo viajero debería saber es que reservamos por una aplicación que se llama Get Your Guide. Aquí se la pongo y le voy a dejar la descripción de para que la bajen ahí abajo. Ahí vienen todas las actividades que puedes hacer en cualquier parte del mundo. O sea, literal, nomás le pones la ubicación y vas a ver qué actividades puedes hacer ahí. Todo puedes hacer por medio de ella. Nos costó un total de $80 australianos este crucero. Dura alrededor de 2.5 horas, 3 horas. Tiene una duración de 3 horas. Te dicen que te aseguran que sí vas a ver ballenas a 100%. Si tú no las miras, te agendan otra vez absolutamente gratis para que tú las puedas ver. La neta, estoy bien emocionado. Son animales fantásticos. Qué emoción. O sea, la verdad que esto nada más pasa en una temporada en Australia y estamos en la temporada justa. Desde finales de julio a principios de noviembre. Entonces nosotros estamos ahorita en julio. Estamos a tiempo y por raza, vamos, acompáñenos a esta aventura. Y siento que va a estar muy, muy perra. Gente, yo creo que nos equivocamos. Ese no era. Ay, no. No grabes eso. ¿Eh? No grabes eso. No ocupan saber. Amor, son los osos que la gente quiere escuchar, amor. No es un oso nomás. Nos equivocamos. Pero para que no les pase a ellos, allá que venga. Ay, no. Vamos a preguntar si es esto. Sin ti, amor, obviamente. Obviamente que sin ti. ¿Por qué sin ti? Porque está mejor. Ah, no quiere que salga mi video yo. ¿Cómo la ve, pinche plebe? También si bajan la aplicación, ahí les dice todo, o sea, está bien fácil. Nuestra aventura comenzó en un muelle de Surface Paradise, en el centro de Gold Coast. Aquí embarcas y aquí mismo desembarcas. Subimos a este yate de 2 pisos donde decidimos sentarnos en la parte de arriba para poder ver mejor a las ballenas. En un inicio el capitán nos explicaba por qué las ballenas pasan por aquí y nos indicó dónde comenzaba el mar abierto para poder empezar a buscarlas. La forma de identificarlas era si mirabas vapor de agua o si mirabas un chapuzón de agua. Quiere decir que salió a respirar o hizo un splash en el agua. Después de aproximadamente 20 minutos vimos a una ballena con su bebé y un macho tratando de conquistar a la señora ballena, solo que la señora ballena no tenía tiempo para tonterías porque tenía que enseñarle a nadar a su bebé. El macho insistía, pero el poder de madre no la dejó. Después nos siguió este pájaro casi todo el tour y vimos un atardecer hermoso a mar abierto. Raza, ya llegamos a casita, ya vivimos la experiencia, ya fuimos en el barquito, navegamos por el Océano Pacífico buscando ballenas y las encontramos, raza. En total vimos 6 ballenas en todo el tour. Nos dijeron que tuvimos muchísima, muchísima suerte porque vimos a un bebé. O sea, literal, tenía semanas de nacido y estaba con su madre y otra ballena lo estaba tratando de seducir a la mamá ballena y pues la mamá ballena estaba ocupada criando al niño, enseñándole a nadar y todas esas cosas. Entonces estuvo cool como saber toda esta información. Cuando van a este tour, llevan a una persona que es como bióloga, que sabe como mucho de este tema y te va diciendo más o menos el comportamiento de por qué están haciendo esto, por qué hacen ciertas cosas, hacia dónde migran. Pero a pocas palabras, raza, para nosotros valió totalmente la pena. Nos gustó muchísimo, lo recomendamos así totalmente, pero si vayan en temporada que estén pasando por aquí, tip, ese es un tip también, chequen el clima. Porque si hay mal clima, puede ser que no las vean o que esté nublado o que esté muy turbia el agua y no se dejen ver. Entonces a nosotros nos tocó un clima perfecto y pudimos ver muchas. De todas maneras, si ustedes no ven ninguna, se les va a regresar ese mismo paseo. Pueden ir otra vez, 100% gratis, como garantía. Ya saben, gente, les voy a dejar la descripción, la aplicación que usamos nosotros para ir al tour.
y cuánto nos costó y ya le dejamos toda la información. Valió totalmente la pena estar en el otro lado del mundo viendo un animal que jamás posiblemente iba a ver. Gente, si les gustó este contenido y me quieren ayudar, la verdad, si les das me gusta, ayudas al algoritmo a que le muestre esto a más personas y pues así crecer juntos. La neta, me ayudarías mucho. Suscríbete y activa la campanita y nos vemos en un video nuevo.